escándalo con el Real Madrid, que en primera instancia habría rechazado jugar el Mundial de Clubes. Y el Barcelona, ojo, podría tomar su lugar en la competencia. Entérate de todo esto. Además, de cara a la Copa América, ven a la selección mexicana como favorita. ¿What? Así es, por increíble que esto parezca. Y en el chimecito, un jugador de la selección mexicana es acusado por jugar con una jersey pirata. Caray, pues ¿cómo está eso? Bueno, pues entérate aquí, en tu notitud de confianza. ¡Comenzamos! ¡Caray! Yo sabía que eso de que eres el gigante de la CONCACAF era falso, cara. Pero tus jerseys, foja, eres una farsa andando, hermano. Pep Guardiola cierra rotundamente la posibilidad de regresar al Barcelona en el futuro. Durante una rueda de prensa, el español fue contundente, bajo uno de los motivos de que estar con los culés es una de las tareas más complicadas que existen en el mundo. Sin embargo, se dijo convencido de que con Hansi Flick al Barça le irá bien, pues tiene experiencia importante cuando dirigió al Bayern Múnich, y de manera un poco sarcástica, dijo que un consejo que le daría es que recuerde que las ligas no se ganan ni en septiembre ni en octubre. Así que todos aquellos que sigan siendo viudas de Guardiola en el Barcelona, ya mejor háganse el ánimo de que no volverá por lo menos en unos años más. Escándalo en el Real Madrid y su participación en el Mundial de Clubes del 2025. Y es que todo comenzó cuando en entrevista con un periódico italiano, Carlo Ancelotti dijo que no estaba de acuerdo con las formas en las que la FIFA trata a los equipos y jugadores de cara a esa competencia, sobre todo el Real Madrid, argumentando que un solo partido de ellos vale 20 millones y la FIFA les quiere dar esa cantidad por toda la competencia, lo cual criticó duramente, agregando que al igual que ellos, muchos clubes rechazarán la invitación. A partir de esto, se generó toda una polémica, pues entendía que el equipo merengue estaba fuera de la competencia internacional, e incluso un equipo como el Barcelona ya se estaba frotando las manos, pues en caso de que los de la Casa Blanca hicieran oficial su desprecio al Mundial, ellos tomarían ese lugar al ser el equipo que tiene más puntos en España después del Atlético, el otro participante. Sin embargo, desde la alta cúpula con Florentino Pérez y compañía, no se tardaron en parar todo y por medio de un comunicado explicaron que en ningún momento se han cuestionado su participación en el nuevo Mundial de Clubes y que por lo tanto estarán ahí como estaba previsto. Mientras que el propio Ancelotti, también en Twitter, tuvo que salir a decir que sus palabras fueron mal interpretadas y que está lejos de rechazar una invitación así, la que puede ser una gran oportunidad para que el Real Madrid siga sumando títulos. Así que vaya escándalo. Lo que podemos concluir es que seguramente a Ancelotti le tocó una buena regañada y el Barça se llevó una decepción más de que le reafirmen de que no hay manera que ellos tengan Mundial de Clubes. ¡Hostia, tío! ¿Estás seguro de que quieres ir al Mundial de Clubes? Si no, yo puedo ir en tu lugar, macho. Faltaba menos, por la amistad que tenemos de años, merengón. ¡No me toque las narices, Barcelo! ¡Que solo queréis aprovecharte de la confusión! ¡Sois un buitre de Carroña! ¡El Fútbol Club Buitre Arona! Scaloni rompe el silencio y explicó al fin por qué Messi es suplente en Argentina. Te contamos los detalles a continuación, pero antes no te olvides de darle un like al video, compartirlo, dejar tu comentario y suscribirte a Ubaldo Show para que nos ayudes a crear más contenido como este. Es completamente gratis y así nos ayudas a mantener el canal en números positivos. Mil gracias, Ubinautas. Continuamos con el Notitunes. Phil Foden, cerca de convertirse en el futbolista inglés mejor pagado de la historia. Información del diario The Sun apunta que el Manchester City ya planea ofrecerle una renovación, dándole un sueldo de hasta 443,000 euros semanales, algo nunca visto en la Premier League para un jugador de la nación. En caso de que esto se concrete, Foden estará a la par de Erling Haaland y Kevin De Bruyne como los más redituados del plantel, y que el próximo proyecto gire en torno a él.
Lionel Scaloni explica por qué Messi ha sido suplente con Argentina. Luego de que muchos no entendieran por qué la Pulga no arrancó como titular en el duelo amistoso ante Ecuador, el entrenador del albiceleste comentó que en ocasiones no hay necesidad de arriesgar a los jugadores, no solamente a Messi, sino a otros elementos más como Tamendi o el mismo Ángel Di María, pero que el objetivo es dosificarlos para que lleguen en óptimas condiciones al arranque de la Copa América. Ven a México como uno de los favoritos precisamente en esa Copa América. Aunque ustedes no lo crean, y es que el técnico de la selección de Ecuador, Félix Sánchez, aseguró que el Tri es el gran candidato para llevarse el grupo B de la competencia, el cual comparten también con Venezuela y Jamaica. Pese a que en el papel pudiera tener la razón, la realidad es que muchos lo dudan, pues el conjunto del Jimmy Lozano, vaya que ha dejado mucho que desear en sus últimos duelos. ¿Estás de acuerdo con que México es el gran favorito de su grupo o se viene un fracaso más? Tranquilos, padrinos, no confundan unos juegos amistosos con ya unos juegos oficiales. Tienes razón, ñaño. En los partidos oficiales vamos a jugar con todo. ¡En piedad, pana! Ya ven, coincidimos en algo. ¿Un jugador de la selección mexicana jugó con un jersey pirata? ¡Ah, caray! ¿Por qué hizo esto? Lo peor es que todos nos dimos cuenta. ¡Amigo! ¡Les traigo chimecito! Vean esta foto de Johan Vázquez. Presten atención a su uniforme. Compárenlo con el del resto de sus compañeros. ¿No notan algo raro en el diseño de su camiseta? Así es, el jersey de Johan Vázquez tiene el diseño de las plumas del pavo real en dirección contraria a la del resto de sus compañeros. Increíble. Es difícil creer que Adidas haya cometido un error así. En primera, por su estricto control de calidad. Y en segunda, porque la producción de camisetas se hacen en masas, no de una por una. Así que el error humano se antoja difícil de creer. Y más porque esa camiseta, en teoría, antes de que Johan se la pusiera, pasó por utileros, por la serigrafía, por los propios controles de calidad de Adidas, de la selección y hasta por las manos del jugador. Por lo que pensar que fue un error honesto cuesta trabajo. Por eso muchos usuarios de redes sociales apuestan a que alguien perdió la camiseta original en algún lado y no le quedó de otra que comprar a las carreras una pirata para que diera el gatazo. Algo que no sería la primera vez que sucede, porque la propia camiseta con la que Maradona le metió el gol con la mano de Dios a los ingleses tenía una historia idéntica. A ver si la Federación, Adidas o el propio Johan aclaran esta situación, porque como diría Luisito, vaya dato perturbador. Ay, ya, no le hagan de todo nomás por unas plumas volteadas. Trico, tenés razón, guachines. Mejor pónganse a criticar el horrible nivel que tenés este Tri. Eso sí que es importante, ¿viste? Voy a investigar hasta las últimas consecuencias qué pasó con esa camiseta. Esto es gravísimo. Los mantendré informados en los próximos días para que no se pierda esta importantísima noticia. No me la contés. ¿Cómo se ve que sos hijo de Televisa, guacho? Álvaro Morata desea dejar al Atlético de Madrid para volverse a poner la playera de la Juventus. El diario Sport informa que el atacante español no está contento con el rol de suplente que ha tenido últimamente con los colchoneros y en Italia le ofrecerían regresar siempre y cuando esté dispuesto a bajarse su salario, condición a la que el delantero no tendría problemas en aceptar con tal de sumar más minutos. Luis Suárez, el gran refuerzo para la selección de Uruguay. El atacante de 37 años es la gran novedad en la lista final de los charrúas para la Copa América, pues vaya que no había tenido protagonismo desde la llegada de Marcelo Bielsa, con quien solo tenía 17 minutos disputados. Pese a eso, el máximo goleador de esa selección finalmente sí fue tomado en cuenta, diciéndose feliz y orgulloso por ese reto. Elevan las posibilidades de Uruguay de ganar el torneo con Suárez, o ya estaban bien sin él.
Si el Mesías juega con Argentina y CR7 con Portugal, ¿por qué yo no puedo jugar con mi Uruguay querida? ¿Ven lo que son esos ejemplos? Ahora voy a tener que llevar a Moluis a su gira de despedida, que haga berrinches por querer jugar de titular. Muchas gracias por ver el Notitón hasta el final, Ubinautas. Y recuerden que si les gustó este video, nos pueden apoyar con un like, compartiéndolo, suscribiéndose a Ubaldo Show y dejando su comentario, porque así podemos seguir subiendo videos todos los días. Yo soy Paco Meraz y en nombre de todo el equipo que hacemos posible Notitunes, muchísimas gracias por vernos y nos vemos mañana con más información y diversión aquí en su Notitunes de confianza. ¡Adiós! Ubaldo Show, 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 Ubaldo Show.